les ponemos a hacer la prueba de aislamiento en la torre del pueblo de Marmellá. Vamos a ver lo que esas paredes ocultan. Yendo un poquito más lejos, provoco a que si hay alguna entidad que quiera manifestarse, os dejo con la prueba de aislamiento. Suerte. Delante de mí le pega una patada y le va a estar en el suelo, pero bueno, mientras no se ponga por acá. Oídos y aparecer y empezar la prueba y ponerse con más actividad todavía. Pues casi iros, salir de aquí y aparecer el cabrón, pero ponerse aquí al lado mío a un metro y ya, bueno, ya me verás en el vídeo pegando patas al aire. En esta noche que considero una noche especial en Diario del Miedo, una noche que nos acompaña la luna llena. Una noche que estamos en uno de los sitios que llevábamos tiempo queriendo ir. Una noche que os presento mi primera prueba de aislamiento. Gracias. Porque me estoy quemando la cabeza. Thank you.
Comienza la prueba de aislamiento. Suerte. No tardéis. Bueno, en principio es mi prueba de aislamiento, la primera. Posiblemente el lugar aporte cierta incomodidad, pero mantener el silencio pues para poder gestionar bien esta prueba. Bueno, ahí vamos. A pesar de que sopla un poquito el viento, que si está bien, no hace frío, la sensación mía térmica es de tener bastante calor, ya sea producido por las velas. Que no debería porque son velas pequeñas, pero tengo la sensación y tengo el cuerpo un poco bastante acalorado y sudando. A todo eso, todo lo demás normal. Gracias. Ah, veréis. Se hablaba de... Por internet se hablaba de sitios donde aquí en el Marmellán habían colocado símbolos vinculados a runas o vínculos espirituales. Y resulta que justo en este nicho, ¿vale? Que no lo he visto hasta ahora, se encuentra un pequeño símbolo que ahora pues mi compañero podrá haceros ver. Es un triángulo con una cruz debajo, ya sea una cruz invertida o no. Así que bueno. No sé si en todas. Ahí vienen ya los locos. Señores, casualidad o no, o sea, no me he dado cuenta, ahora lo estaba mencionando por si se grababa, no me he dado cuenta hasta ahora.
No, pero que no me había dado cuenta yo hasta que lo he visto ahora. O sea, que no es que haya puesto las velas aquí por casualidad. Ahí hay un símbolo que no sé si en el resto de los nichos sale o no sale. Sí, pues bueno. ¿Quieres saber dónde se encontraba el cuerpo? ¿Quieres hacer la conclusión allí? No. ¿No? Haré un vídeo nuevo, porque solo hemos grabado pruebas de elemento. No hemos grabado casi nada. De loco. Vale. ¿Qué? ¿Cómo es el símbolo? Aquí hay un triángulo hacia arriba y una cruz invertida saliendo del triángulo. ¿Dónde? Allí. ¿Lo ves? Hostia, sí. Aquí vemos lo que dice David. Dilo. Pues lo que vengo diciendo es que este símbolo, lo más seguro, sea un símbolo de algún tipo de runas o cosas espirituales. De hecho, he leído acerca de ellos. No sé cuál es el significado concreto de este símbolo, pero ahora vamos a visionar un poco a ver si en el resto de los nichos también hay símbolos. Las velas las dejamos aquí de regalo. Vale. Amigos, aquí termina Diarios del Miedo. Desde Marmellá, con nuestras psicofonías, con nuestras investigaciones y con nuestros aislamientos, dejamos al equipo de investigación aquí, guardando silencio. Y esperamos que en los próximos programas seguir aportando mucho más. Gracias, amigos, y despedimos Diarios del Miedo.